Bienvenidos una vez más al canal de Keep Coding. Mi nombre es Julieta y les voy a estar acompañando en este nuevo webinar. Primero, y mientras se ponen cómodos, les cuento que en Keep Coding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, Big Data y Machine Learning, DevOps y programación desde cero. La novedad que tenemos para cerrar este año es que a mitad del 2020 nos hemos propuesto lanzar nuestro nuevo Full Stack Cybersecurity Bootcamp. Y si quieren informarse de este o de las otras opciones de formación de Keep Coding, pueden conocernos en la página web que es keepcoding.io, que se las voy a dejar enlazada ahora en el chat. Hoy estamos aquí para presentar el webinar Introducción al Cyber Threat Intelligence, CTI, y nos acompaña para eso Alejandra Ventura Castillo, en representación de INCIBE. Ya les va a contar Alejandra un poquito más de INCIBE ahora en un ratito. Alejandra es ingeniera en informática de la UCLA, con más de 10 años de experiencia en el sector TIC, y hoy por hoy trabaja como técnica de ciberseguridad en el área de tecnologías de INCIBE. Organismo, bueno, que estamos trabajando con ellos ahora de cara a este webinar. Sin más que decir ahora, y simplemente para recordarles que todas las preguntas que vayan teniendo las pueden ir poniendo en el apartado de preguntas o chat, las vamos a ir respondiendo al final del webinar con Alejandra y yo las que pueda ayudarlos. Y nada, los dejo ahora con Alejandra, espero que sea lindo y les guste y nos van dejando comentarios cualquier cosa. Y nada, muchas gracias, nos vemos al final. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Julieta. Vale. Pues ahora comparto mi pantalla. Si no os importa, quito la web y espero que estéis viendo ahora mismo la pantalla. Se ve perfecto. Se ve perfecto, ¿no? En completo, ¿no? Vale. Sí. Pues. Vale, pues así como os comentó Julieta, soy Alejandra, trabajo en INCIBE y hoy vamos a plantear una introducción al Cyber Threat Intelligence o CTI. Para eso, antes de empezar, quiero contar un poco de INCIBE. Puede que algunos lo conozcáis, pero puede que otros no. Y el INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Es un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Empresas a través de la Secretaría de Estado para Avance Digital. En su actividad diaria, INCIBE es una entidad referente en España en el tema de ciberseguridad y por eso tiene como misión contribuir al desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos y empresas, especialmente para sectores estratégicos. De esta forma, INCIBE centra sus esfuerzos en la presentación de servicios públicos de prevención. También tiene servicios de concienciación, de detección y respuesta ante incidentes a través de nuestro INCIBE CERT. Adaptándonos a cada público específico, nuestro constituente son los menores, los ciudadanos y las empresas, así como el desarrollo de tecnología y herramientas que permitan identificar, catalogar y analizar dichos incidentes. Eso, para que tengáis más o menos un previo, una idea de lo que hacemos en INCIBE. Ahora, antes de mostrar la agenda de todo lo que vamos a ver hoy, quiero hacer un disclaimer. Todos los puntos de vista, opiniones, materiales de esta diapositiva, los gráficos que figuran, las fuentes de documentación, son únicamente para fines informativos. Toda la información presentada en datos, gráficas y fuentes no constituyen en ningún caso una recomendación nuestra o de mí en particular con respecto a ningún servicio o producto de los que se nombré aquí. Parte de la información utilizada en esta presentación es de naturaleza pública, ¿de acuerdo? Y está recolectada a partir de fuentes disponibles públicamente en Internet. Ahora sí, para entrar en materia. Esto va a ser nuestra agenda de hoy, que vamos a hablar para entrar en materia. Antes de entrar a ver lo que es realmente Cyber Threat Intelligence o CTI, vamos a hablar de los antecedentes, de dónde empezamos y cuál es el panorama que tenemos que nos lleva a decidirnos o a encontrar en Cyber Threat Intelligence una herramienta
útil. Vamos a ver también el ciclo del CTI, que se divide en cinco fases, y los marcos analíticos para CTI y las herramientas, y vamos a ver algunas herramientas y recursos open source principalmente. Y en el caso de las herramientas comerciales, vamos a plantearnos unas preguntas o aquellas cosas que deberíamos tener en cuenta si queremos valorar la adquisición de una herramienta comercial en este caso. Antes de empezar a hablar de qué es Cyber Threat Intelligence, quiero que veamos de dónde venimos o en qué punto estamos y hacia dónde vamos. Es decir, ¿por qué puede interesarnos Cyber Threat Intelligence? La NISA, que para que los que no la conozcáis, es la Agencia Europea de Seguridad de las Redes de la Información, cada año publica un informe sobre el landscape de las amenazas. Este es el reporte, generalmente lo publica en enero, a principio de cada año. Este es el último reporte publicado es respecto al 2018, pero fue publicado en enero de este año. El siguiente posiblemente lo publicarán el mes que viene. Y si es así, que seguramente será así, recomiendo que quizás le echéis un vistazo, porque os interesará. Y la NISA nos muestra el panorama de amenazas, proporciona una visión general de las amenazas, junto con las tendencias actuales y emergentes, como podéis ver en esta imagen. Se basa en datos disponibles públicamente y proporciona una visión independiente de amenazas observadas, de agentes de amenazas y tendencias de amenazas. Lo que realizan es un análisis son cientos y cientos de informes de la industria de seguridad. También se basan en fuentes reputadas, también consiguen apoyo en organismos de estandarización y en otros institutos independientes para recolectar todo este tipo de información. El panorama de amenazas en NISA es en sí una colección de amenazas. Consiste en una lista con las principales amenazas priorizadas según la frecuencia de aparición y no según el impacto causado. Porque puede que una amenaza en el top 7, como vemos ransomware para el año 2017, tenga un mayor impacto que otra que posiblemente esté en el puesto 5 o anterior. Lo que es interesante en esta imagen que estáis observando es la comparación que hace la NISA respecto al año 2017 con el 2018. Y si veis, algunas amenazas han ido variando de puestos. Algunas han subido, otras se han mantenido, otras han bajado en frecuencia, digamos, no necesariamente en impacto. Y casualmente, este año, el año 2018, ha aparecido una nueva amenaza, cryptojacking, o lo que se conoce también como minería de criptomonedas maliciosas, que es una amenaza emergente de Internet que se oculta en un ordenador o un dispositivo móvil y utiliza recursos de la máquina para extraer diversas formas de monedas digitales, conocidas como las criptomonedas. Pero, en fin, este es el panorama que tenemos. Amenazas nuevas, amenazas que van aumentando en aparición, otras que van disminuyendo, pero no así disminuye o en algunas aumenta el impacto, en otras no necesariamente tiene que disminuir. Pero también, del panorama que tenemos, y viene de otro reporte, pero que es de este año, si no lo recuerdo mal, es del primer trimestre de este año, nos dice iDefense que tenemos ante las amenazas que se nos presentan, tenemos la desinformación y la tecnología están evolucionando. A medida que persisten las tensiones geopolíticas, los actores de amenazas cibernéticas o de amenazas en sí
Utilizan eventos globales de alto perfil para influir en la opinión de las masas, aprovechando las nuevas tecnologías. Y eso lo hemos visto en casos como las elecciones, como elecciones presidenciales. Lo que nos estamos dando cuenta con todo esto es que las amenazas cada año van evolucionando y pueden pasar de algo, o sea, pueden seguir existiendo las mismas amenazas conocidas, pero también pueden ir apareciendo o evolucionando aquellas amenazas conocidas en algo a lo que quizás no estemos preparados. También nos encontramos con que los cibercriminales se adaptan y diversifican. Siguen existiendo los ataques con motivación financiera y seguirán existiendo seguramente, pero los ciberdelincuentes continuarán cambiando sus tácticas para reducir los riesgos de detección. También existe una evolución del tipo de actores y motivaciones. Las APT sponsorizadas por gobiernos y agencias de inteligencia incluso. Hay nuevos peligros en la defensa y respuesta del ransomware. Los ataques de ransomware podrían representar una amenaza significativa y a veces pueden ser motivos híbridos, financieros, ideológicos o políticos. Y aunque veáis en este caso que el ransomware parece haber disminuido su aparición en el año 2018, no sé si estáis al tanto de las últimas noticias, pero este año ha sido, ya veremos cómo queda ese informe anual de NISA, pero este año ha sido un año interesante para el ransomware. También tenemos que nos enfrentamos a las amenazas de la cadena de suministro. Hay una evolución en estos actores de ciberamenazas, encontrando nuevas vías, como sus cadenas de suministro, para comprometer a las organizaciones. También tenemos el panorama de que las vulnerabilidades en la nube exigen soluciones costosas. Y es verdad, es una realidad que muchas empresas están llevando sus datos a las nubes. Las vulnerabilidades modernas de la CPU representan un alto riesgo para la organización que ejecutan su infraestructura informática en una nube pública. Así que el panorama es este. Además de todo lo que hemos visto, de todo lo que nos dice la NISA, de todo lo que nos dice iDefense, también tenemos la presencia de ataques dirigidos. Ya no solamente estamos hablando de spam en general, de phishing en general, sino ataques dirigidos a empresas o targets específicos. Si bien el número en general, como veis en la imagen, que espero que se vea bien, si bien el número general de ataques dirigidos disminuyó un poco el año 2018 respecto al anterior, los grupos más activos, los threat actors, intensificaron su actividad, atacando una avalancha de 55 organizaciones en los últimos 3 años, frente al 42 entre 2015 y 2017. El phishing sigue siendo de los más populares ataques y fueron utilizados por el 65% de los threat actors. La razón más probable que una organización experimentara un ataque dirigido fue la recolección de inteligencia, que es el motivo del 96% de los grupos. Muchas veces a través de ingeniería social. El uso de las vulnerabilidades de Zero Days disminuyó en 2018 en comparación con el 27% del 2017. Pero el que haya disminuido no quiere decir que su impacto, que por que el poco la poca disminución que haya habido, que su impacto haya sido menor. ¿De acuerdo? Tened en cuenta eso. Así que seguimos avanzando en lo que tenemos de este año respecto al año 2018, a lo que nos estamos enfrentando, el panorama que tenemos actualmente. Bitdefender también publica un informe donde publica los datos
del primer semestre del año 2019 respecto al año 2018 y nos dice que el ransomware venía disminuyendo los primeros meses de este año respecto al 2018 y ahora ha ido en aumento. Y es algo que, al menos por poco que leamos las noticias, nos podemos dar cuenta de ello, y más si trabajamos en este sector. La evolución, también tenemos que la evolución de la amenaza o del ataque de firewalls, o como también se conoce, que es el malware sin archivo. También ha ido, en este caso, depende del mes, ha ido disminuyendo o aumentando, pero en general hasta el junio ha ido disminuyendo. Pero además de todo ese panorama de la evolución de las amenazas, de la evolución de las amenazas, de la aparición de nuevas amenazas, también nos encontramos con otro problema, o quizás no problema, pero con otro panorama, que nos dificultan de manera activa y proactiva enfrentarnos a los riesgos de las amenazas a las que estamos expuestos, o a los que están expuestos las organizaciones. ¿Cuál es ese panorama a lo que nos enfrentamos o las dificultades con las que nos encontramos? Es, por ejemplo, el elevado volumen de alertas, que puede generar mucho ruido, y en esa dinámica, los equipos de operaciones de seguridad que se enfrentan a ese abrumador volumen de alertas pueden perder información relevante. La inteligencia sobre amenazas o el Cyber Threat Intelligence lo que permite en este contexto es agregar ese contexto. Añadir ese contexto valioso en torno a los indicadores de compromiso y ayudar a clasificar los incidentes de seguridad. En el caso de las respuestas a incidentes, el equipo de respuesta a incidentes se presenta ante un panorama de un arduo trabajo que supone para el arduo trabajo que supone para los equipos de respuesta a incidentes el contener y remediar completamente las intrusiones. Por eso, cuando se cuenta, en este caso, cuando se cuenta con CTI, el CTI podría facilitarle ese trabajo, porque proporciona información en tiempo real para contener, cazar y, si es posible, erradicar esas amenazas. También nos enfrentamos a un panorama de lo desconocido. La efectividad reducida de las herramientas basada en lo conocido en la lucha contra lo desconocido. Es decir, ahora generalmente sabemos las herramientas que actualmente utilizamos, IDS, IPS, CIEM, generalmente pueden ser útiles en el caso de aquellas amenazas o de aquellos riesgos que no son conocidos, porque al final hacemos uso de firmas, hacemos uso de elementos que generalmente trabajan sobre aquellos riesgos que no son conocidos. Pero ¿qué pasa con aquello a lo que nos enfrentamos que realmente no conocemos? ¿Cómo sabemos que nos podemos enfrentar a ellos si no lo conocemos? ¿O cómo estamos seguros? No lo sabemos en realidad. También tenemos o nos presentamos a un panorama, o estamos ante un panorama que nuestra información interna no es suficiente. Necesitamos un contexto externo para verificar el riesgo relacionado con problemas conocidos y proporcionar advertencias sobre amenazas emergentes e imprevistas. Los datos de tráfico de una red interna, los registros de logs y las alertas, obviamente, nos van a aportar valor a la gestión de riesgos, pero no proporcionan ese contexto suficiente para construir el perfil de riesgo integral y ciertamente no lo suficiente para definir una estrategia completa. Los profesionales de ciberseguridad que trabajamos en esto, o en este caso posiblemente el departamento del sistema, las personas que trabajan allí, deben ser proactivos para descubrir esos riesgos desconocidos.
Porque al final el contexto es lo que te ayuda a determinar qué amenazas potenciales tienen más probabilidades de convertirse en amenazas reales para una empresa. Ahora sí, ante todo ese panorama que nos encontramos, la evolución de las amenazas, las dificultades que tenemos por nuestro modo de funcionar o el modo de funcionar de muchas empresas, nos encontramos ante un panorama que necesitamos una herramienta que nos permita enfrentarnos a esos riesgos. Es ahí donde entra el Cyber Threat Intelligence. No hay, ¿qué es el, y, qué, ¿Y qué es el Cyber Threat Intelligence? No hay un consenso claro en su definición. Vamos a empezar por eso. Tiene variadas adopciones en función de la perspectiva de cada entidad o de cada proveedor de soluciones CTI. Resulta que cada fabricante ofrece servicios o herramientas que tienen características disjuntas pero complementarias. Pero Gartner define el Cyber Threat Intelligence como el conjunto basado en evidencias, incluido el contexto, los mecanismos, indicadores, implicaciones y acciones recomendadas acerca de una amenaza existente o potencial sobre los diferentes activos, que puede ser usada para la toma de decisiones informadas acerca de la posible respuesta. El CTI permite detectar indicadores relacionados con amenazas, extraer información referente a métodos de ataques, identificar amenazas de seguridad y tomar decisiones con antelación, con el fin de responder a posibles ataques de manera precisa y efectiva. Por tanto, el CTI engloba todo tipo de ciberamenazas, así como la relación entre todos los datos del contexto. Y es lo que vemos en la siguiente imagen. Los datos de amenazas solo son eso, so, son, no, son útiles, sigue siendo útiles, pero son eso. Pero solos quizás no te dicen mucho. Cuando existe un contexto de cuál era el objetivo de esa amenaza, de si es una amenaza persistente, cuál era su motivación, si está un threat actor detrás de esa amenaza, cuando nos da ese contexto, nos ofrece precisamente la inteligencia, o sea, se crea la inteligencia de amenazas. Espero que quede más o menos un poco claro. Así que Threat Intelligence nos ayuda o facilita ese proceso de conocimiento. Tenemos esta matriz con cuatro cuadrantes. CTI nos prepara, nos brinda el apoyo en esos cuadrantes donde nos enfrentamos a lo desconocido. Tenemos cuatro cuadrantes, uno donde donde están las cosas que conocemos y entendemos, las cosas que conocemos pero no entendemos, cosas que no conocemos pero que posiblemente entenderíamos y cosas que no conocemos, que existen y por tanto no entendemos. El CTI nos prepara para ese elemento desconocido al que posiblemente estemos preparados, a ese elemento de riesgo al que posiblemente estemos separados con CTI. Así que nos encontramos que el contexto lo es todo, o es una parte importante de todo, porque ya no solamente trabaja, ya no solamente tienes indicadores no sin valor, porque cada indicador tiene valor, pero un indicador por sí solo es solo eso, posiblemente sea solo un dato. Se debe trabajar, o lo que se intenta trabajar, es con indicadores basados en contexto, cuyas variables se apoyan en los indicadores de mayor valor y poca volatilidad. ¿Y cuáles son esos? Los indicadores basados en comportamiento. Y un ejemplo fácil es unas redes de comando y control distintas, pero que usan las mismas direcciones, dominios y listas de discusión. Y llegar a ese punto de conocimiento solo te lo da poder tener el contexto. Así que nos vamos. Vale, bien, entendimos bien lo que es Cyber Threat Intelligence. Ahora, ¿cuál es el tipo de Threat Intelligence que existe?
Y existen, hay autores que hablan de cuatro niveles de threat intelligence, pero más o menos el operacional lo engloba también el otro, al técnico. Así que a mí me gusta dividirlo más, en tres al menos. Y tenemos que se divide en estratégico, táctico y operacional. El estratégico apoya la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque proporciona una visión amplia del entorno y de amenazas y los problemas comerciales. Está diseñado para informar las decisiones de las juntas ejecutivas y altos funcionarios, quienes son sus principales consumidores. Se recopila de fuentes como SIEM, proveedores de CTI. Generalmente tiene la forma de un informe que se centra principalmente en estrategias comerciales de alto nivel. Es utilizado por la gerencia para tomar decisiones comerciales estratégicas y analizar el efecto de esas decisiones. Generalmente, la información de este tipo de threat intelligence, de información del nivel estratégico, no es técnica. Es más probable que cubra temas como el impacto financiero, de la ciberseguridad o cambios regulatorios importantes. Ahora, en la parte táctica, ya incluimos un poco más la parte técnica, porque comprende los actores de amenazas y su modus operandi. Es decir, allí encontramos las técnicas, o sea, nos encontramos con, se centra sobre todo en las tácticas, técnicas y procedimientos de los atacantes. Está relacionado con los vectores de ataques específicos usados por los actores de amenaza en una industria o una ubicación geográfica. Por lo general, esta forma de inteligencia es altamente accionable y es utilizada por el personal operativo, como por ejemplo el personal de respuesta a incidentes, para garantizar que los controles y procesos técnicos estén adecuadamente preparados para los riesgos. Lo consumen también profesionales de ciberseguridad en general, como gerentes de servicio de TI, gerentes de operaciones de seguridades, administradores y arquitectos de redes. Las fuentes de recopilación de inteligencia de amenazas tácticas incluyen tanto informes de campañas, spam, de malware, informes de incidentes, informes de grupos de ataque e inteligencia humana en general. Se genera en forma de un informe forense que incluye información altamente técnica como malware, campañas, técnicas y herramientas. Y como ayuda, o sea, lo que permite es ayudar a comprender ¿cómo se espera que los adversarios realicen el ataque a organizaciones? Las capacidades técnicas y los objetivos de esos adversarios junto con sus vectores de ataque. Te da un poco de ese contexto de a lo que te puedes enfrentar. Por otro lado, la inteligencia de amenazas operacionales está relacionada más con los ataques específicos e inminentes. Ayuda al personal de seguridad, el personal encargado anticipar cuándo y dónde vienen y de dónde vendrán los ataques. La inteligencia de amenazas operativas proporciona información sobre amenazas específicas contra la organización. Lo pueden consumir gerentes, jefes, el departamento de sistemas, forenses de seguridad y el equipo de detección de fraude, por ejemplo. Se recopila de fuentes humanas, tal como Humint, de fuentes OSINT, de redes sociales, de foros, de salas de chat. Hay un variado. Las fuentes de recopilación son bastante variadas. Generalmente tienen la forma de un informe que contiene actividades maliciosas identificadas, cursos de acción recomendado y advertencias de ataques emergentes. Ayuda a la organización a comprender los posibles actores, la amenaza junto con su intención, capacidad y la oportunidad de atacar, los activos de TI vulnerables y el impacto del ataque si tiene éxito. Ayuda a los equipos de respuesta a incidentes y forenses a implementar activos de seguridad con el objetivo de identificar, detener los próximos ataques, mejorar la capacidad de detectar ataques en una etapa temprana y reducir su daño en los activos de TI.
Por eso es tan importante. Esta parte es más, es más operativa porque al final es lo que el informe, lo que representa muchas veces es información accionable, que puedes accionar de manera que te ayude, que te ayuda a mejorar tu capacidad de detección. Así que nos vamos, tenemos el panorama completo de todos los tipos de todos los tipos de amenaza. Tenemos como lo nombramos, la inteligencia táctica, la estratégica y la operacional. La táctica se construye en base a recomendaciones sobre los procedimientos de respuesta a incidente. Es de gran importancia para la capacidad de una organización y para incrementar su postura de seguridad. En el caso de la estratégica, se construye sobre la base de conocimiento de la inteligencia táctica, que la inteligencia táctica ha reunido, es decir, el análisis de los datos, se puede utilizar para ayudar a la organización a tomar decisiones importantes. La operacional tiene como objetivo detectar de manera rápida, ágil y oportuna cualquier indicio de actividad sospechosa. Ahora, sabemos, ya tenemos un poco más claro lo que es el threat intelligence, ya tenemos un poco más claro a quién va dirigido a través de los tipos de threat intelligence. Y ahora, ¿por qué le damos tanta importancia o por qué creemos que es realmente útil el cyber threat intelligence? Y por eso vamos a hablar de sus cualidades. Y sus cualidades, si os fijáis, aquí están las palabras completas: completeness, accuracy, relevance, time. Pero si os fijáis en la primera letra de cada palabra, al final lo que te da la palabra CART, CART. Y las cualidades de Cyber Threat Intelligence se conocen generalmente como eso, como CART. Es decir, debe ser, el Threat Intelligence debe ser completo. La información debe ser lo suficientemente completa para proporcionar una detección efectiva. Debe ser preciso. La inteligencia de amenazas deben ser de una de elevada fidelidad, con el menor ruido y falsos positivos posibles. Debe ser también relevante. Debe abordar solo las amenazas relevantes para la organización y entregarse a un método que permita una acción efectiva. Y debe ser, sobre todo, oportuno. Debe llegar en el momento adecuado para ser útil. Tiene una vida útil limitada. Un dato o una amenaza o información sobre la amenaza que no llegue en ese near real time, en ese casi tiempo real, es posible que termine siendo que no termine siendo de utilidad. Y aquí lo vemos un poco mejor. ¿Cuándo saber que realmente el threat intelligence tiene esas cualidades, cumple con esas cualidades? Y nos podemos hacer básicamente estas preguntas. En cuanto a la parte de, ¿es completo? Si quiero saber si es completo, me tengo que preguntar. Cubre todos los dominios forenses di digitales críticos, análisis forense, análisis de malware, análisis de tráfico de red. ¿Toda esa información la cubre? ¿Incorpora análisis de vulnerabilidad? ¿Existe una correlación en todo el espectro de amenazas? ¿Incorpora inteligencia en eventos? Ahora, ¿cómo sé si es preciso? Pues también tengo una serie de preguntas que debería hacerme para saber si es realmente preciso. ¿Qué fuentes de datos corroboran la inteligencia de amenazas para garantizar la precisión? ¿Existen actualizaciones cuando se conoce o identifica nueva información? ¿La inteligencia de amenazas está sujeta al tiempo para garantizar de tal manera que se entienda su naturaleza limitada de la información? ¿Cómo sé que es relevante? Pues si puedo responder positivamente o puedo saber qué fuentes de datos y visibilidad se utilizan e identifican las amenazas en una organización. Los analistas
que tienen experiencia en el negocio y operaciones para garantizar un contexto adecuado, existe un feedback que respalde una inteligencia más relevante. ¿Y cómo sé si es oportuno? ¿Cómo se entrega la inteligencia de amenazas para garantizar ese consumo rápido? Lo que os hablaba del near real time. Si me interesa que sea oportuno, tiene que llegar en ese corto espacio de tiempo cuando pasa, pero para llegar en ese corto espacio de tiempo cuando ocurre, necesita estar garantizado un consumo rápido de esa información por el mecanismo que sea necesario. ¿Cuánto tiempo transcurre entre el descubrimiento de una amenaza y la notificación? Es algo a lo que deberíamos responder con eso near real time. Y la información se divulga a medida de que se aprende o se retiene para obtener más datos an antes de informar. Si hemos sido capaces de responder a todas esas preguntas, es posible que nos encontremos ante un servicio, ante una plataforma de Cyber Threat Intelligence que sea realmente de Cyber Threat Intelligence. Ahora, vamos a hablar del ciclo de vida del Threat Intelligence. Vamos a hablarlo un poco rápidamente. Es importante, pero tenemos otras más puntos que tratar. Y pasa por tener cinco fases, que se trata de la planificación, el objetivo, la recolección, el procesamiento y la explotación, el análisis y producción, la diseminación y la integración. Creo que esos nombres son más o menos explicativos. En la parte de planificación y objetivo, se centra simplemente en la recopilación de esa información para abordar los requisitos de inteligencia más importantes. La recopilación de la información puede ocurrir orgánicamente a través de una variedad de medios que incluyen tanto extraer metadatos y registro de redes internas y dispositivos de seguridad, suscribirse a fuentes de datos sobre amenazas de organizaciones de la industria y proveedores de seguridad. Conversaciones, entrevistas específicas con fuentes informadas, por ejemplo, el escaneo o la recolección de datos sobre noticias, blogs de código abierto, de sitios web y foros, la infiltración de fuentes cerradas como foros web oscuros, o dark web, no webs, etcétera. Los datos recopilados generalmente serán una combinación de información final, como informes de inteligencia de expertos y proveedores de seguridad y datos sin procesar, como firmas de malware o credenciales filtradas en un sitio, en un paste bin, por ejemplo, en un sitio de paste. En cuanto al nivel de recolección, al procesamiento, a ese procesamiento. Perdón. A ver, en cuanto al nivel de recolección, de recopil es donde precisamente se recopila toda la información. En la parte del procesamiento de la información, ya tenemos esa información recopilada en un formato utilizable por la organización. Casi todos los datos recopilados deben ser procesados de alguna manera, ya sea por analistas, por máquinas, mejor. Y los diferentes métodos de recolección a menudo requieren diferentes medios de procesamiento. Los informes humanos pueden necesitar correlacionarse y clasificarse, desconfigurarse y verificarse. Un ejemplo podría ser extraer direcciones IP del informe de un proveedor de seguridad, por ejemplo, y agregarlas a un archivo CSV para importarlas a un producto de información de seguridad de gestión de eventos, un SIEM. Es una manera más técnica. El procesamiento puede implicar extraer indicadores de correo electrónico, enriquecerlo con otra información y luego comunicarse con herramientas de protección de punto final para el bloqueo automático, o en este caso un endpoint.
Ahora, la fase de análisis y producción es un proceso más humano, por decirlo, que convierte la información procesada en inteligencia, que pueda informar, que pueda ayudar a las decisiones. Dependiendo de las circunstancias, las decisiones pueden involucrar si investigar una amenaza potencial específica, qué acciones tomar inmediatamente para bloquear un ataque, si se está produciendo un ataque, cómo fortalecer los controles de seguridad o cuánta inversión en recursos de seguridad adicionales está justificada. La forma en la que se presenta la información es especialmente importante. Es inútil y casi diría que es derrochador recopilar y procesar información y luego entregarla en forma que la persona que tiene que tomar las decisiones no pueda entenderla y utilizarla. Por ejemplo, si desea comunicarse con por ejemplo, aquellas personas que toman las decisiones y no son precisamente técnicos, el informe tiene que ser conciso, hay que evitar términos y jerga confusos y excesivamente técnicos, articular los problemas en términos comerciales o organizacionales, como por ejemplo los costos directivos directos e indirectos del impacto en la reputación, e incluir también un curso de acción recomendado. En el caso de la diseminación o la integración o la difusión en realidad implica llevar la información de inteligencia terminada a los lugares donde necesita estar. Es decir, la mayoría de las organizaciones de ciberseguridad tienen al menos tienen varios equipos que pueden beneficiarse de la inteligencia de amenazas. En el caso de Incibet, tenemos directamente a nuestro CERN. A InciberCert, por ejemplo, al personal de respuesta de incidentes. Y para cada una de estas audiencias, que pueden ser diversas, se debe preguntar y dar respuesta en esta fase a qué inteligencia sobre amenazas necesitan y cómo puede la información externa respaldar sus actividades. O sea, ¿qué puede hacer el Cyber Threat Intelligence por ese departamento o por ese equipo, por las funciones que cumple ese equipo? ¿Cómo debe presentarse esa inteligencia para que sea fácilmente comprensible? ¿Con qué frecuencia debemos proporcionar actualizaciones y otra información? Etcétera. Son todo este tipo de preguntas que nos van a ayudar a entender las necesidades y dar respuestas a esas necesidades. Antes de entrar a hablar de los marcos analíticos para CTI, quiero hacer una pausa para hablar, porque es necesario entender lo que son las amenazas persistentes avanzadas, para poder entrar a hablar del framework de CTI. En este caso, el APT no es más la amenaza persistente avanzada. Y una amenaza significa que el adversario no es una especie de código sin sentido. Al contrario, es una persona motivada, financiada y organizada muchas veces que busca un objeto particular, para lo cual estará bien rodeada, preparada y asistida para lograr esa misión designada. Es persistente. Cuando hablamos de persistencia, significa que el adversario tiene una tarea que cumplir y que insistirá en ella hasta lograrla. Cuando hablamos de avanzada, quiere decir que el adversario puede operar un amplio espectro de posibilidades, de posibles instrucciones informáticas, es decir, que puede utilizar desde las más evidentes y publicitadas vulnerabilidades o elevar el nivel del juego para investigar o desarrollar nuevas debilidades o fallas, por ejemplo. Así que estas son el ciclo de vida de un APT, pasa por esto, por una recolección y preparación de lo que puedo
hacer cuando recolecto la información? Necesito la información estratégica posible acerca del objetivo fijado. ¿Cuál es mi objetivo? Necesito prepararme y recolectar toda la información posible de mi objetivo. La intrusión, durante esta fase, el objetivo es llegar a entrar dentro de la red. Se suele realizar mediante un exploit remoto al entrar en una determinada web, por ejemplo, o al descargar un fichero adjunto. Una vez instalado el malware en el equipo, se establece una conexión, normalmente cifrada, entre el equipo infectado y un servidor de comando y control, por ejemplo. Y en esta parte, en cuanto se realiza esa conexión, el atacante tiene control total del equipo. La conexión se puede realizar desde el atacante hacia el equipo infectado o al revés. También tenemos la fase de propagación, donde, dado que existe la probabilidad de que el equipo vulnerado no con, no con, puede que no contenga información sensible, es necesario ir buscando otros objetivos dentro de la red. Ya que he entrado, pues voy a buscar otros objetivos dentro de la red, tales como servidores de base de datos, servidores de ficheros, etc. Por eso se habla de una propagación. La de persistencia, una vez que lo he logrado entrar, he logrado encontrar otro objetivo o me he quedado con el objetivo principal. En esta fase necesito, o sea, implica mantener el acceso al sistema del objetivo, comenzando por evaluar los dispositivos de seguridad. En la parte de extracción de datos, el atacante se encarga de extraer los datos recogidos a los servidores externos. En la parte del borrado de huellas, es la última fase y consiste en el borrado de todo rastro que se haya dejado en la red, para que el atacante no pueda ser localizado. Se utilizan distintos métodos, como pueden ser instalar un malware entretener o que haya otro foco de atención para el personal de TI. Eliminar los servidores en la nube, por ejemplo, en la nube donde se han almacenado los datos robados, desinstalar el malware con el que se realizó la intrusión al principio en la red y todo eso. Todas estas son las etapas de vida, el ciclo de vida de una amenaza persistente avanzada. ¿Y por qué hemos hablado de esto? Porque ahora vamos a hablar de los marcos analíticos para CTI. Y los marcos analíticos de inteligencia de amenaza, lo que nos proporcionan es una estructura para pensar en ataques y adversarios. Es decir, promueven una comprensión amplia de cómo piensan los atacantes, los métodos que usan y dónde ocurren los eventos específicos del ciclo de vida de un ataque. Este conocimiento lo que nos va a permitir es tomar medidas decisivas más rápido y detener cuanto antes a los atacantes. Vamos a hablar aquí precisamente de tres marcos analíticos: Kill Chain, el modelo diamante y el ataque Mitre, o Mitre Attack. Y en el caso del Kill Chain, y lo vamos a tratar rápidamente, es un proceso dirigido contra un objetivo, con la intención de conseguir unos efectos deseados. Se trata como una cadena porque se compone de una serie de pasos necesarios donde una mitigación en cualquiera de ellos supone la ruptura de la cadena. Por eso veis aquí la imagen de la cadena. La ruptura de la cadena es reflejada en una frustración del atacante, por ejemplo. Y cada una de las fases del kill chain, tenemos cada una de las fases y la primera con la que nos encontramos es el reconocimiento. En esta fase se recopila información sobre la organización objetivo. Si os fijáis, cuando hablamos de APT, es la primera parte que se hace, que se hace la recopilación de la información. Incluye tareas de reconocimiento encargadas de conseguir información sobre el objetivo. Habitualmente incluye investigación dirigida realizada con herramientas libres, aunque fundamentalmente se basa en OSINT. ¿Cuál es nuestro objetivo? Identificar las debilidades. En la parte
de la preparación, por ejemplo, lo que hacemos es, el objetivo es la preparación de la vía de intrusión. Ya seleccionamos el objetivo para el ataque. Tenemos que elegir las herramientas a utilizar según el tipo de objetivo seleccionado. Analizamos los datos de la etapa anterior para identificar vulnerabilidades y las técnicas que se utilizarán para explotar y obtener acceso no autorizado. Por ejemplo, el adversario puede enviar un correo electrónico de phishing a empleados de una organización. Puede ser una forma de obtener ese acceso. En la fase de la distribución, ya tenemos el arma preparada. Y lo que tenemos es que buscar ese mecanismo de distribución de esa arma, de esa amenaza, que puede ser phishing a través de un USB que le entregamos a alguien. Depende básicamente del objetivo y de cómo lo vayamos a hacer, porque no necesariamente tenemos que estar físicamente en un lugar. Hay distintas formas de hacerlo. Es una etapa clave porque mide la efectividad de las estrategias de defensa implementadas por la organización objetivo. Es decir, si yo logro distribuir mi amenaza, lo que estoy es poniendo a prueba las estrategias de defensa de una organización. En el caso de la explotación, en el caso de que haya sido exitoso el acceso en fases anteriores, el atacante en esta fase se dedicará a explotar el objetivo y tratará de instalar y modificar métodos para asegurarse futuros accesos. En este caso, qué está intentando lograr? La persistencia. Una de las actividades a realizar por el adversario es la de aprovechar la vulnerabilidad del software o hardware para tener acceso remoto al sistema. En esta etapa, la organización de objetivo tendrá la tarea de evitar la explotación de las vulnerabilidades usando las estrategias de mitigación. En el caso de la instalación, cuando ya hemos logrado instalar el software malicioso, se asegura de poder ejecutarse de forma permanente en el equipo infectado, es decir, creando un backdoor que nos permita el acceso. Una vez conseguido la inyección de código malicioso en un sistema, el adversario adquiere la capacidad de propagar la infección a otros sistemas. Se intenta ocultar la presencia de actividades maliciosas de los controles de seguridad como firewalls, utilizando técnicas como el cifrado. En cada una de las fases estamos poniendo a prueba esas herramientas de defensa que tiene la organización. En esta fase, que ya es casi la última, en la fase de comando y control, hemos logrado la intrusión del sistema. El siguiente paso es gestionar el acceso conseguido para el cual el atacante establece uno o varios sistemas de comando y control. El malware se comunica con su central, proporcionando a los atacantes control remoto. Se aplican técnicas de escalada de privilegios y se continúa ocultando la evidencia de compromiso, porque al final lo que queremos en esta etapa es que no nos identifiquen. Y la última fase son las acciones sobre los objetivos. Ya hemos logrado acceso, ya tenemos privilegios, ya tenemos un backdoor. En esta fase, esta es la fase de actuación del atacante. Acciones habituales en esta fase incluyen la ejecución de capacidades adicionales, descubrimiento de nuevos equipos, salto entre redes. Esta tarea es crítica para el comienzo de la segunda etapa, que ya será exfiltrar información. Depende siempre del objetivo, como os dije, del objetivo que tengamos y el camino que sigamos. El adversario tiene acceso a los datos confidenciales, interrumpe los servicios de red. Puede hacer muchas cosas si ya ha logrado esta etapa, llegar a esta etapa. ¿Cuáles son? Aún así, el kill chain está muy bien porque nos muestra todas las etapas o todas las fases posibles de un atacante y siguiéndolas o conociéndolas podemos enfrentarnos a estas.
pero aún así tiene algunas limitaciones y las voy a nombrar, o sea, vamos a tratarlas rápidamente. Una de las grandes críticas de este modelo, quizá, es que no tiene en cuenta la forma en que funcionan muchos ataques modernos. Por ejemplo, muchos ataques de phishing omiten la fase de explotación por completo y, en cambio, confían en que la víctima abra un documento Office, por ejemplo, un documento Word que le haya enviado o Excel con un macro incrustada y haga doble clic en un script adjunto. Pero incluso con estas limitaciones de Cyber Kill Chain, crea una buena línea de base para discutir los ataques y dónde se pueden detener. En el caso del otro framework del que hablábamos, de CTI, que en este caso es el modelo Diamante, constituye un marco matemático que permite la aplicación de la teoría de juegos, es decir, la teoría de clasificación clustering, con la finalidad de mejorar el proceso de análisis y toma de decisiones. Y tiene básicamente cuatro fases o cuatro aristas que tienen que ver con los atacantes, que son los threat actors, la motivación, la financiación, la formación, el modus operandi, las capacidades, los exploits, propios, los vectores de infección, cuál va a ser la forma o cuál es la capacidad que tiene ese atacante para atacarme, la víctima, si es hacia un sector, si hay métodos de detección, si es hacia una organización, si esa organización tiene esos métodos de detección y las infraestructuras que voy a usar, sistemas de comando y control, nodos, IPs, dominios, cuál va a ser la infraestructura que va a usar el atacante para actuar sobre ese target, sobre ese objetivo. Y cada uno de estos modelos, en este caso vamos a hablar rápidamente del Mitre, cada uno de estos modelos lo que permite a las organizaciones es conocer cuáles son las posibles etapas de un ataque, en este caso eso dirigido o no necesariamente dirigido, a las que me puedo enfrentar y de las que debería, a las que debería poder defenderme, de las que debería poder defenderme. En este caso, Mitre, tenemos también el framework Mitre. Mitre es una organización yo casi diría que única en los Estados Unidos, porque es una corporación responsable de administrar fondos federales para proyectos de investigación en múltiples agencias federales. Ha tenido un gran impacto en la industria de seguridad, incluido el desarrollo y mantenimiento de la base de datos de vulnerabilidades y exposiciones comunes. Esas vulnerabilidades conocidas que veis con el código CVE, pues Mitre se encarga se encarga del desarrollo, de su desarrollo y su mantenimiento. ¿Qué pasa con Mitre en este caso? Mitre separó, digamos, separó a ATT&CK en diferentes matrices, para empresas y para móviles. Y en pre-attack, como veíamos en esta diapositiva. Cada una de estas matrices contienen diferentes tácticas y técnicas asociadas con el tema de la matriz. La matriz para empresas comprende técnicas y tácticas que se aplican en sistemas Windows, Linux o Mac OS. La matriz para móviles contiene tácticas y técnicas que se aplican a dispositivos móviles. La matriz pre-attack contiene tácticas y técnicas relacionadas con lo que los atacantes hacen antes de tratar de explotar una red o sistema objetivo en particular. Cuando se ve ATT&CK en la forma de una matriz, los títulos de las columnas, cada uno de estos títulos, en la parte superior son las tácticas que son esencialmente las categorías de las técnicas. Las tácticas son el qué de los atacantes, que tratan de lograr, mientras que las técnicas individuales son cómo logran esos pasos u objetivos.
Estas son las tácticas, estas son las técnicas. En el caso del Framework Mitre, nos encontramos también con varias fases. Depende siempre de si son las tácticas pre-attack o las tácticas de attack. Pero si veis, más o menos todas las fases están relacionadas también con los otros modelos. ¿Por qué os digo esto? Porque en el tema de los frameworks, no hay que elegir uno. Puedes usar uno, dos, tres, todos son bastante complementarios, ¿de acuerdo? Y aquí lo vemos. Lo primero que se hace es una definición de prioridades, selecciono objetivos, recopilo información, identifico debilidades. Casi todas las fases, como veis, son bastante similares en un framework o en otro. Y ahora sí, vamos a hablar, después de conocer todo este tema de Cyber Threat Intelligence, de saber qué tipo de inteligencia hay, de saber el marco analítico de Cyber Threat Intelligence, nos preguntamos, vale, pero ¿qué herramientas o recursos de CTI tengo? ¿Cómo puedo crear yo mismo puedo crear u obtener o mi propio servicio, mi propio sistema, mi propia herramienta de CTI? Y tenemos, en este caso, tenemos varias herramientas. En este caso voy a hablar de las herramientas open source, porque creo que quizás son las que nos darán más juego. Y tenemos unas cuantas. Tenemos, por ejemplo, la CRIPT, o Collaborative Research into Threat, que es precisamente de Mitre, que es la investigación colaborativa de Mitre en amenazas. Y es un repositorio de malware y amenazas de código abierto que aprovecha otro software de código abierto para crear una herramienta unificada para analistas y expertos en seguridad dedicados a la defensa contra amenazas. En este caso, los scripts emplean una jerarquía simple pero muy útil para estructurar la información de amenazas cibernéticas, que les da a los analistas el poder, digamos, de pivotar en los metadatos para descubrir contenidos relacionados previamente desconocido. En el caso de SIF, que es un sistema de gestión de inteligencia de amenazas de código abierto. Los tipos más comunes de información sobre amenazas almacenados en este sistema son IPs, dominios, URLs. El SIF permite combinar información conocida sobre amenazas maliciosas de muchas fuentes y usarlas para identificación, detección y mitigación. También tenemos el GoSIN, que es un marco de código abierto utilizado para recopilar, procesar y exportar indicadores de compromiso. Tenemos a Mantis, que es una implementación de código abierto de un marco para gestionar la inteligencia de amenazas expresadas en estándares como STITS, como Cybots, como EODEF, y de eso os comentaré algo muy rápido acerca de los estándares. Y es una información sobre amenazas de repositorio que también tiene capacidades de navegación, filtrado y búsquedas. Tenemos MIS, que es la plataforma de intercambio de amenazas. Es una solución de software libre y código abierto para recopilar, almacenar, distribuir y compartir indicadores de compromiso. Información sobre amenazas de análisis e incidentes de seguridad. Además, es una plataforma bastante usada entre CERTs europeos. En el caso de MindMail, que es esta M verde que se ve aquí, es de Palo Alto y es un framework de procesamiento de indicadores de código abierto. Tiene una arquitectura modular y simplifica la agregación, la aplicación y el intercambio de indicadores de amenazas. En el caso de Yeti, es una plataforma de código abierto destinada a organizar observables, indicadores de compromiso, TTPs y conocimiento sobre amenazas en un único repositorio unificado. En cuanto a las herramientas comerciales, nos encontramos, no voy a nombrar aquí ninguna herramienta comercial, pero sí os voy a decir rápidamente las cosas que tenéis que tener en cuenta
si vais a valorar la adquisición de una herramienta comercial de CTI. Y es identificar vuestros casos de uso. Si sabéis para qué la necesitáis, podréis valorar mejor si realmente la necesitáis. Una vez que identifiquéis los casos de uso, realizar las pruebas de concepto. Tener claro el tipo de integración que queréis hacer y los estándares que buscáis o que soporta esa herramienta. Evaluar el modo de consumo. Es decir, porque muchas se pagan por consumo o por plataforma. O sea, tenéis que evaluar la inversión que vais a hacer en esa herramienta. Y evaluar las capacidades analíticas del producto. Realmente es una herramienta que me va a facilitar el análisis de datos o todo el trabajo de análisis lo tengo que hacer yo. O ya me lo da procesado. Y en cuanto al intercambio de información que nombré antes rápidamente, en este caso, el intercambio de información que valoran o que integran todos los frameworks que vimos, están estos dos estándares, Stitch y Tatsy, que son estándares desarrollados en una iniciativa para mejorar la prevención y mitigación de los ataques. Stitch establece el qué de la inteligencia contra amenaza, mientras que Tatsy define cómo se transmite esa información. Simplemente son estándares de información para posibilitar o mejorar ese intercambio de información en lenguaje que se entienda o que entienda la máquina. ¿De acuerdo? Un lenguaje más claro y que se entienda. Y que cuando hablemos de una amenaza, cuando hablemos de algo específico, todos hablemos en el mismo lenguaje. Y como punto final, ya, como conclusión, ¿por qué todo este boom de Cyber Threat Intelligence y por qué la importancia o cuál es la importancia principal de Cyber Threat Intelligence, de entenderlo, de implantarlo? Y es sobre todo para conocer a nuestro enemigo, porque el contexto lo es todo. Una vez que conocemos las amenazas a las que estamos expuestos, las conocidas, las desconocidas, o que podemos estar más o menos seguros a lo que nos estamos exponiendo como empresas, incluso como gobiernos, como Estado, como todo, una vez que conocemos eso, podemos estar preparados ante cada una de esas amenazas. Y por eso la importancia, principalmente. Gracias por vuestra atención, por aguantar la chapa y quedo. Ya estoy por aquí. ¿Cómo estás, Ale? Bueno, Muy buenísima bien. la charla. Espero les haya gustado a todos. Ahí voy a poner mi cámara también. Aquí. Compartir mi cámara. Bueno, bien. Bueno, perfecto. Vale. Muchísimas gracias. Excelente presentación, dicen por acá. Solamente había habido una pregunta al comienzo, me acuerdo, no sabía si interrumpirte o no, porque no sabía si la persona lo ibas a decir en algún momento. Preguntan, ¿qué es IOC o IOA? No sé, alguna sigla que habrás comentado, ¿te acordás? Sí. IOC son indicadores de compromiso. Ok, ¿y IOA? Bueno, en este caso, indicadores, y si no me equivoco, indicadores no de amenazas, en este caso no estoy segura. No estoy Bueno, segura. Indicadores de ¿cuál? compromiso sí, pero indicadores de IOA, en este caso no estoy, el acrónimo IOA no estoy segura.
Pero Bueno, mira, lo no te estoy das mirando problema. ahora mismo, así que Sí, no. pero fue como súper al principio de la presentación, así que si no lo tenés fresco, no hay problema, seguramente lo habrás explicado al comienzo. Vale, los videos en sí son. En Ok. este caso sí, los videos son indicadores de. Ok. Bueno, nada más de Cada momento, uno, muchísimas cada gracias. dato, cada Perdón. información que tiene. Sí, no, es cada dato de información que representa o que está relacionada con una amenaza. IPs maliciosas, el hash usado en una amenaza. Por ejemplo, cada uno de esos datos de información que representa información de una amenaza es un indicador de compromiso. Perfecto, clarísimo. Hay un solo comentario más acá de Sí. Cristina. Muchas gracias por la presentación. Para simuladores de ataques y practicar, recomiendo usar Caldera. ¿Te parece? ¿Ella recomienda usar calderas? Pues sí. Sí, bueno, Sí, 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 sí. excelente entonces. Nada más, muchísimas gracias a todos los que están y les cuento que igual este webinar va a quedar grabado, lo vamos a editar un poquito mañana, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, así que nada, les voy a mandar un mail un poco mañana con un poco de la info, resumen, el link del enlace de esto subido a YouTube y todo. De mi parte nada más, Ale, y muchísimas gracias, no sé si quieres decir algo, cualquier cosa. No, no, gracias a todos por aguantar la chapa, gracias a ti por la invitación y gracias de parte de INCIBE por hacernos partícipes de esto. Así que, Saludos, nos vemos, muchas gracias, gracias. hasta luego. Bye.